energética que tiene que llegar a todos, tiene que llegar al sector empresarial, a las empresas, pero también a los ciudadanos. Tiene que ser también una transición energética en términos sociales justa. Yo creo que este encuentro anual precisamente lo escenifica de una manera muy adecuada. Como sabéis, nosotros hemos puesto en marcha una estrategia de sostenibilidad que hemos denominado Madrid 360, y no es casual que sea 360 porque es precisamente la visión que pretendemos dar a la lucha contra la contaminación, porque queremos poner en marcha una estrategia que sea global y que, por tanto, nos afecte a todos y que sea integral y, por tanto, combata en todas y cada una de las fuentes de emisiones. Lógicamente, la movilidad, el automóvil, es el causante de una parte muy importante de esas emisiones. En concreto, en la ciudad de Madrid, el 53% de las emisiones de óxido de nitrógeno las produce la movilidad, las produce el parque móvil, pero no podemos atender, como decía antes, cualquier otra fuente de emisión, pero siendo una relevante, por tanto, tenemos que poner también el acento en favorecer esa movilidad sostenible, que es el reto que todas las grandes ciudades estamos teniendo para, como decía antes, hacer compatible esa movilidad con la limitación, en este caso, de las emisiones. Pues bien, esa estrategia Madrid 60 se fundamenta sobre tres ejes o tres cuestiones, tres ámbitos normativos. La primera de ellas es la ordenanza de calidad del aire, que se aprobó el pasado 30 de marzo, y que vamos a contar algunas cuestiones que vienen muy al caso, porque uno de los pilares esenciales es favorecer esa electromovilidad tan necesaria en la ciudad de Madrid. La segunda es la ordenanza de movilidad sostenible, que está ahora mismo en el trámite de información pública, y animo a todos aquellos que tengan algo que decir en el ámbito de la movilidad, que participen con sus alegaciones y sus observaciones para enriquecer entre todos el texto, y está en información pública hasta el próximo 30 de junio. Y la tercera es la hoja de ruta de neutralidad climática, una hoja de ruta que pretende ser más ambiciosa que aquellos estándares de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que la propia Comisión Europea ha dictaminado, que había dicho que un compromiso para el 2030 del 55%. Pues bien, Madrid ha suscrito una hoja de ruta de neutralidad climática para el año 2030, ser 10 puntos más ambicioso y, por tanto, alcanzar la reducción del 65% de esos gases de efecto invernadero. Pero, como decía, la electromovilidad, y yo creo que es el elemento clave del encuentro de hoy, es una de las piezas esenciales sobre las que basamos nosotros la movilidad sostenible. Las ciudades se tienen que electrificar, la movilidad eléctrica ha llegado para quedarse. En el Ayuntamiento de Madrid trabajamos en tres ámbitos para favorecerla. El primero de ellos es el papel ejemplarizante que tienen que hacer las administraciones. No podemos decir a los ciudadanos que hagan esa transición energética si las propias administraciones no lo hacemos. Y por eso nosotros, que también somos compradores y usuarios de vehículos, en este caso, por ejemplo, la empresa municipal de transporte, todos los nuevos autobuses que compre serán eléctricos. No, no se volverá a comprar un solo autobús que no lo sea. La última compra que hicimos eran vehículos de gas, y a partir del año 2001, enero 2023, no habrá ni un solo vehículo que utilice gasoil en la MT, y todos los nuevos que compremos serán eléctricos. Tenemos ya una importante flota de los mismos. Llegamos a 10 líneas eléctricas en la ciudad de Madrid, que muy pocas ciudades pueden tener ese palmarés, y por tanto vamos a avanzar en esa electrificación de la flota de la MT, porque entendemos y hemos comprobado que es viable, es posible y, sobre todo, favorece esa transición energética. El segundo pata de esta electromovilidad son las ayudas a las compras de los vehículos. Estamos ya sacando, en las próximas semanas sacaremos una convocatoria para ayudar a los ciudadanos en esa transición energética, para que la política medioambiental, en este caso la política restrictiva de la movilidad derivada de las restricciones de los vehículos más contaminantes, no recaiga única y exclusivamente en el bolsillo de los ciudadanos. Sacaremos unas ayudas para renovar estos vehículos. Y la tercera pata es la propia infraestructura. Al final, la inexistencia, en este caso, de una infraestructura de carga de dichos vehículos es, sin ninguna duda, una de las cuestiones que más disuade a los ciudadanos, a la hora de decidir su compra por un vehículo eléctrico. En ese sentido, estamos trabajando en varios escenarios. El primero es la electrificación definitiva de la ciudad. A través de esa ordenanza de calidad del aire que os decía antes, que entró en vigor el 30 de marzo, establece que todos y cada uno de los aparcamientos que se hagan en la ciudad de Madrid tendrán que estar electrificados, que aquellas remodelaciones importantes en el ámbito residencial, en el ámbito industrial, en el ámbito de servicios y, por tanto, en el ámbito comercial, tendrán que estar electrificados, y que para 1 de enero de 2023 todos y cada uno de los aparcamientos nuevos o los existentes tengan también sus puntos de recarga. Por tanto, en esa fecha Madrid estará plenamente electrificada y la infraestructura de carga dejará de ser un elemento que disuada a la hora de comprar.
La segunda cuestión es los propios cargadores que estamos instalando en la vía pública o en aparcamientos de acceso público. Estamos firmando convenios con distintas entidades en las que les cedemos esos cargadores para que los instalen en los aparcamientos de uso público, y vamos a instalar ya, ha instalado ya 95, y vamos a instalar las próximas semanas también los primeros cargadores en vía pública ultra rápidos. Yo creo que también va a ser un elemento importante para escenificar el compromiso y escenificar eso que decía antes, que al final en Madrid ya es posible moverse en un vehículo urbano. Y en tercer lugar, las próximas semanas también sacaremos una línea de ayudas para que se instalen 1.900 puntos de carga en comunidades de vecinos y en oficinas, a través de una línea de ayudas, una línea de subvención, para que esos propietarios de comunidades de vecinos y a propietarios de edificios y oficinas puedan también electrificar antes de esa obligación del 1 de enero de 2023 esos aparcamientos. De tal manera que, como decía antes, la movilidad eléctrica ha llegado para quedarse, la movilidad eléctrica es posible, es viable en el ámbito urbano, y Madrid está decidido a trabajar en esa electrificación, que en el fondo significa trabajar en el ámbito de la movilidad sostenible y ayudar a las empresas, a los ciudadanos, en definitiva, Madrid a hacer de una manera más justa socialmente, de una manera más pausada y más tranquila, esa necesaria transición energética a la que estamos obligados todos. Así que os deseo, vuelvo a reiterar agradecimiento por dejarme participar, aunque sea brevemente, en este encuentro, y sobre todo desearos el mejor de los éxitos en el día de hoy en esta jornada. Muchísimas gracias.